La deficiencia en el servicio público de Lerdo es una de las situaciones que diariamente padecen los habitantes, tanto para trasladarse al área urbana como rural, ya que las pocas unidades que circulan en el municipio se tardan más de media hora en pasar. Hay una rancherada, Sapiorí, Durango. Cada 40 minutos pasan los camiones, pues nos esperamos cada 40 minutos a que pasen. Además de ello, la mayoría de las rutas se encuentran en malas condiciones y el costo del pasaje, que supera los 11 pesos, se considera alto. Pues sí, estaría bien que le dieran una buena actualización, más que nada para mayor comodidad, porque pues los precios sí están homologados con los de otros estados, pero no tienen las mismas condiciones. Las mismas unidades no están en las mismas condiciones. Al respecto, Luis Salazar comparó las unidades de transporte con las de Monterrey y Mazatlán, donde su pasaje no sobrepasa los 13 pesos y las unidades hasta cuentan con aire acondicionado, refirió. Mega Noticias.